Tortosa. Radio Villacarrillo en el 90.6 FM y Radio Les Sierra en el 90.3 FM. Multimedia Gienense. Bueno, pues esta es la sintonía que todos los días da paso al concurso del regalazo de Reyes y llegó el día 5 de enero, fecha escogida para hacer el sorteo de los 200 euros. 200 euros que llegan por gentileza de unos patrocinadores que ahora te lo vamos a decir, pero antes vamos a presentar al equipo de la radio que está aquí al completo, sentaico en la mesa del estudio. Pepe Herreros, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Ahí vamos, bien. Ahí a regalar, 200 euros. Me siento como... ¿Cómo? Me siento como un rey mago más. Como la ministra de Hacienda cuando rebajo el IRPF. Tomad y disfrutar, españoles. ¿Será que han rebajado el IRPF? ¿Cuándo? No. Me siento como Pedro Sánchez cuando da 20 céntimos de descuento de la gasolina. Me siento un tío con billetes porque los estamos dando. Un miras de eso, ¿no? Con bueno. Poder. Pepe Herreros, que está aquí con nosotros, y también hemos traído a dos notarios. Bueno, más que dos notarios, dos notas. ¿Qué iba a decir? Digo, eso no me estaba preparado ya. No, vaya. No son muy desviados, pero es que no había más gente más. Bueno, tenemos ya fuera al técnico, a Pedro, podemos llamarle también. No, esa broma de los notarios no estaba preparada. Eso ha sido así, tal cual. ¿Sí? El chiste ha salido, ha venido rodado, ¿sabes? Sí, que te han muchas tablas para eso, ¿eh? Que lo tenía ahí que escribirte el guión. Noé Marín y Alejandro Mañas, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, pues nos hemos traído a nuestros dos compañeros ayudantes para que la gente vea que aquí hay muchos ojos mirando, no se puede hacer trampa. Son 200 euros. Son las 11:29 ahora mismo. Correcto, muy bien, vale, perfecto. Sí, claro, luego cuando salga por la noche en la tele se verá. Bueno, para que luego nadie traba. Mañana, hombre, en la cámara se ve que es de día, que está la ventana aquí detrás. Sí, es verdad. Los espectadores saben que esto se mete en radio y luego en tele. Nuestro notario realmente no son Alejandro y Noé, sino las cámaras que están grabando esto. Exactamente. Luego ponerlo en 10TV, que la gente vea que esto se ha hecho realmente, que están las 31 bolas metidas dentro del minibombo que tenemos aquí preparado y que esto es real y que no hay trampa ni cartón. Ahora para cuando habla sientes cátedra, ¿eh? Cuando dice la cosa bien dicha, Pepe. Ahora para que una cámara falle. No, vamos a ver. No falla, hay tres cámaras, no puede fallar. He dicho que tenemos los patrocinadores que son los que realmente dan ese dinero al oyente o a la oyente para que se gaste esos 200 euros. Y siempre es posible gracias a los patrocinadores nuestros, que son Bar Las Delicias, Joyería Relojería Vela, Oso Auto, Carnicería Domilinares, Juguetería Sapo Encantado, Colores y Zapatería Berpe, Calzado Sarpi, Carpintería Navarro, Frutería La Sota de Oros, Boutique Travesuras, Notalib y Materiales Manuel Medina de Villanueva. En uno de esos anunciantes, en una de esas empresas, una o en dos, el ganador se podrá gastar los 200 euros. Los 200 en una, o lo máximo que lo puede dividir es en dos partes, 100 euros en cada una. Recordemos que en el concurso del regalazo del concurso del verano, que eran 300 euros, eran 100 más que ahora, el ganador se lo gastó todo en alimentación. En dos tiendas de alimentación, una carnicería y un supermercado, correcto. En Villacarrillo y Villanueva del Arzobispo. Como homenaje para toda la familia que venía, ¿te acuerdas que lo dijo? Le pegó dos homenajes. Uy. Primero, una de las compras se la gastó en embutidos, carne y todo eso, le pegó una buena comida a la familia. Ajá. Y en la segunda, pues tres cuartos de lo mismo, volvió a juntar a la familia, compró aprovisionamiento y otra fiesta que le pegó a este ganador a la gente. Genial, bueno, pues lo dejamos ahí como idea. Oye, pues dice, es que 200 euros me da por un anillo gordo. Pues sí, también, pero también te da para dar un homenaje cosas. Tenemos, ¿vale?, aquí de todo tipo de establecimientos para que puedas hacerle algo al coche, para que puedas hacer un regalo bonito, como dices, de joyas, para que te puedas pedir un homenaje en un bar con tus buenas raciones, para que te calces o calces a la familia, para que vistas a los niños, para que cambies algún mueble de la casa, vamos, para lo que quieras. Tenemos de todo. Compañero Noé, ¿cuántos números hemos dado? Pues un total de 31. 31. 31 número. Compañero Alejandro, ¿cuántas bolas hay en ese bombo? Recógelo, por favor, que se vea. Sí, está remendado. Pero ya hemos dicho otra vez que es el bombo que tenemos en nuestro bombo. Dice que es feo, pero es nuestro bombo feo. No sería el mismo. Pero es que no se puede hacer nada que parezca que es verdad. Acaba de decir Noé, tenemos 31 números dados. Y llega, le pregunta a Alejandro, ¿cuántas bolas hay? Y dice,
¡Buf! 31. A mí es que este se me hace muy grande. 31. Así, ¿eh? A grosso modo, 31. Además, yo creo que 31. Mientras preparaba las cámaras, me he tirado aquí un rato contando las bolas, mirando una a una. Si faltaba alguna, no vale. Falta ni una. Entonces se me ha quedado mirando y dice, ¿pero qué hace? Digo, pues que no falte ninguna, aquí no puede haber trampa. Repetimos. Vamos a hacer la repetición, ¿vale? Venga. A pesar que mire. ¿Cuántas bolas hemos dado? ¿Cuántos números? A ver que mire. Eso, mira. 31 números hemos dado. Alejandro, ¿cuántas bolas hay en el bombo? 31 bolas. Justa, ni una más. Ni una ni una menos. Es que claro, las bolas suenan muchas y no se confunde. Ha dicho, uff. Ha pensado, como te hay que contarlas ahora que están dentro del bombo. Vaya faena, ¿eh? Bueno, pues ahí están todas las bombas. Todas las bombas, no, todas, los, todas las bolas en el bombo. Muévelo, que no se vea que. Pero que se vea bien, ¿eh? A la cámara que ahí. Señaló. Ahí viene el bombo, moviéndolo. Venga. Ahí está. Venga, saca. La cámara está allí, venga. Saca una bola. ¿Saca una bola? Venga, ahí. Bola, ¿eh? Esto sí que se me va a hacer complicado. Venga. Ver, ahí está, ya, cierra el bombo, cierra el bombo ya. Una más, ahí. Dilo como los niños de San Ildefonso. A ver, dase, no, no, pero dale a Pepe, dale a Pepe, que Pepe es el que tiene que comprobar. ¿Tengo que enseñar la cámara, ¿no? ahora. El 11. El 11, venga, pues sacarla, enseñarla, acércala a la cámara. Paso y ponle delante a ver si eso es capaz de enfocar la bola. ¿Eso tiene enfoque automático la cámara? Acércala, a ver si se me acerca. Más. Yo creo que más chula. Tan cerca. ¿Se ve? ¿Se ve el 11? ¿Se ve? Muy bien, se ve. Ahí se está. Perfecto, guay, madre. El 11. Pues ya tengo aquí. Qué transparencia y qué calidad. Al ganador. Sí, a mí me tiembla la mano con el número como si me hubiese tocado el gordo, ¿eh? Todo. Espérate, vamos a dar emoción al asunto. Ya, lo sé, lo va a dar. El número 11. El número 11 que corresponde. Espérate que pongo música. El número 11 que corresponde a... A la ganadora. Se dio el día, se dio el día 22 de noviembre. Que corresponde a... Ana Cánovas. Ana Cánovas. Ana Cánovas. Enséñalo, el número 11. En la pregunta sería de qué establecimiento fue, lo pone ahí. Sí, claro. Notalib. Notalib, vale. El número 11, aquí está. El número 11, Ana Cánovas. Cosmética natural, Notalib. El segundo número de esta lista. Si Ana Cánovas nos está escuchando, 953-45-4202... Para que nos llame y que entre en directo. Si es que suelta la vara, si estás en la aceituna. Vete a ver si funciona el teléfono. 45, 42. Bueno, no, a ver. Una si. Llamada y ya hablamos contigo. Es que a lo mejor Ana dice: pues no quiero el premio, no me viene bien. Puede ser. No es indispensable que Ana nos llame. Pero si nos hemos dado ya. Lo que Ana. Sí es indispensable es que se lo gaste antes de un mes. Si se lo gasta esta noche. Perfecto, porque se lo gastará la noche de los Reyes. Por eso se llama el regalazo de Reyes. Si no, se llamaría el regalazo de San Valentín. No es complicado para ir detrás de ella con la cámara grabándola. Vale, pues entonces. Porque estamos de cabalgatas. Hostia, es verdad. Pero bueno, ya está. Verdad. A ver, si quiere, pues ya está. Que se vaya echando selfies por ahí. Es cierto. ¿Por dónde vaya? Ana, si eliges otro día que no sea hoy, ya está, nos tienes disponibles para poder grabarte donde te lo gastes. Nos mande la foto del selfie en el establecimiento que elija. Bueno, pues no. Ana estará por Mulia, no estará escuchando esta mañana o está directamente en la aceituna, que es lo que hay mucha gente ahora mismo lía en la aceituna. Ana Cánovas, ese es el premiado, la premiada número, de los 200 euros y ya está. 11. Repetimos los patrocinadores, que para eso son los que se han esforzado en estar con nosotros. El esfuerzo de hacer que nuestro concurso del regalazo de Reyes sea un año más posible. Son Cafetería Bar Las Delicias, Joyería Relojería Vela, Oso Auto, Carnicería Domi Linares, Juguetería El Sapo Encantado de Villanueva Arzobispo, Colores y Zapatería Berpe, Calzados Arpi, Carpintería Juan Navarro, Fruterías La Sota o Frutería La Sota de Oros, Boutique Travesuras, Notalib y Materiales Manuel Medina. Genial, pues todos esos son los patrocinadores. Ana Cánovas, la premiada. Alejandro, Noé, muchas gracias. Pepe, a seguir bien. Ea. Y enhorabuena a Ana. Adiós, Ana. Adiós. Hasta luego. Radio Villacarrillo en el 90.6 FM y Radio Les Sierra en el 90.3 FM. Multimedia Gienense.